Es un desfile que recrea la casa de brujas. ¿Se refiere a la cacería de la Edad Media? Sí. Un gran número de brujas fueron perseguidas y reprimidas. ¿Estás consciente de eso, verdad? Sí, supongo. Para recordar esa tragedia, nuestra escuela colabora con el festival de cada año. Esta ha sido nuestra larga tradición que también se menciona en el artículo 1333 de las normas de la escuela. ¿Acaso es broma? ¿Hacen esa estupidez hace años? Marchamos hasta el Círculo de Piedra en la Plaza del Pueblo, donde nuestra tradición es llevar a cabo una ceremonia para apaciguar a nuestros antepasados. Este año va a ser su responsabilidad. Pero solo somos tres. Sin embargo, no son las únicas problemáticas aquí. Amanda O'Neill rompió las reglas y entró en la cámara del Tesoro de Luna Nueva e intentó robar. Constitz Braunschweig Albertsberger rompió una regla escolar trayendo, creando y vendiendo maquinaria de alta tecnología. Yasminka Antonenko habitualmente come durante la clase. Le di a esas tres la misma tarea especial. Esta es su última oportunidad. Cooperen unas con otras y produzcan un desfile exitoso. De lo contrario, repetirán el año. ¿Entienden?